tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Del Apocalipsis. Se abrió en el cielo el santuario de Dios y en su santuario apareció el arca de su alianza. Después un gran signo apareció en el cielo, una mujer vestida de sol y la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y está encinta y grita con dolores de parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otro signo en el cielo, un gran dragón rojo que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se puso en pie ante la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo cuando lo diera a luz. Y dio a luz un hijo varón de bien, el que ha de pastorear a todas las naciones con vara de hierro. Y fue arrebatado su hijo junto a Dios y junto a su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios. Y oí una gran voz en el cielo que decía: ahora se ha establecido la salvación y el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque fue precipitado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba ante nuestro Dios día y noche. Palabra de Dios. El Señor.
Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Después de subir Jesús al cielo, los apóstoles se volvieron a Jerusalén, desde el monte que llaman de los Olivos, que dista de Jerusalén lo que se permite caminar en sábado. Cuando llegaron, subieron a la sala superior, donde se alojaban Pedro y Juan, y Santiago y Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Santiago el Alfeo y Simón el de Zelote y Judas de Santiago. Todos ellos perseveraban unánimes en la oración, junto con algunas mujeres y María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En aquel tiempo había una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino y la madre de Jesús le dijo: "No les queda vino". Jesús le contestó: "Mujer, déjala. Todavía no ha llegado mi hora". Su madre dijo a los sirvientes: "Haced lo que él diga". Había allí colocadas 6 tinajas de piedra para las purificaciones de los judíos, de unos 100 litros cada una. Jesús les dijo: "Llenad las tinajas de agua". Y las llenaron hasta arriba. Entonces les mandó: "Sacad ahora y llevádselo al mayordomo". Ellos se lo llevaron. El mayordomo probó el agua convertida en vino sin saber de dónde venía. Los sirvientes sí lo sabían, pues habían sacado el agua. Y entonces llamó al novio y le dijo: "Todo el mundo pone primero el vino bueno y cuando ya están bebidos, el peor. Tú, en cambio, has guardado el vino bueno hasta ahora". Así, en Caná de Galilea, Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y creció la fe de sus discípulos en él. Palabra del Señor. Querido señor presidente, que nos hacéis presente a su majestad el rey, le damos las gracias a él y a usted y nos sentimos orgullosos
de su presencia y de su representación. Queridas autoridades, quisiera saludar en especial, evidentemente, a nuestro anfitrión hoy, aquí en Teror, señor alcalde de la ciudad, y a todos con un cariño especial, en el que todos nos sentimos unos a otros este día, en el día de nuestra madre y patrona. Cada año, al venir para celebrar juntos la solemnidad del nacimiento de María, la Madre de Jesús y Madre nuestra, a la que veneramos como patrona y protectora, encontramos algún aspecto que acentuar por su especial relieve. Este año 2016 recordamos que este templo de la Virgen del Pino fue declarado por el Papa Benedicto XV hace 100 años Basílica Menor. Esta memoria no puede ser solo la mención de una fecha para volver la página y seguir caminando como siempre. Podemos considerar qué significado tiene este hecho y relacionarlo y aplicarlo a nuestra vida. En la actualidad, en la Iglesia, se consideran basílicas mayores los cuatro grandes templos de Roma: el Santísimo Salvador o San Juan de Letrán, Santa María la Mayor, San Pedro en el Vaticano y San Pablo Extramuros. Hay también más de 1,5 millones de templos que han sido declarados basílicas menores. En nuestra diócesis tienen este título la Catedral de Santa Ana, por bula de León XIII de 1894, este templo de la Virgen del Pino, por rescripto de Benedicto XV de 1916, y el templo de San Juan Bautista de Telde, por breve de Pablo VI en 1973. Quisiera destacar dos aspectos de lo que significa designar o declarar basílica menor a un templo. El primero, que ese templo es lugar de encuentro de la comunidad cristiana por algún motivo singular y con intensidad o frecuencia especiales. El segundo, que por esa designación la comunidad cristiana que allí es convocada manifiesta una particular vinculación con el Santo Padre, obispo de Roma y pastor de la Iglesia Universal. Ambos aspectos, lugar de encuentro singular y vinculación con el Santo Padre, nos aportan en este inicio de curso importantes motivaciones para lo que nos hemos propuesto y nos proponemos seguir cuidando como Iglesia diocesana. El curso pastoral pasado iniciamos un plan de trabajo para unos años que se centraba en la propuesta del Papa Francisco: configurar la Iglesia diocesana en conversión pastoral y salida misionera. Queremos dar a nuestra diócesis una forma actual y lista para evangelizar. Para este curso 2016-2017 y dentro de esta propuesta general, queremos unirnos en la tarea diaria y común en torno a este lema: Jesús y su Evangelio nos reúnen. Atendemos pues la propuesta del Santo Padre en un doble sentido: en su propuesta general, que se concreta en el plan de pastoral, y además en la celebración del año jubilar de la misericordia que estamos celebrando. Jesús y su Evangelio nos reúnen, y por eso este curso queremos volver a descubrir y fortalecer nuestra conciencia de que somos Iglesia,
y convocados por María en este templo, que somos Iglesia Madre e Iglesia Madre de Misericordia. Nuestra Madre y Patrona, Virgen del Pío, a la que abrimos juntos en esta basílica, nos muestra en las bodas de Caná lo que debemos hacer y aprender a valorar con mayor interés este curso. María de Caná nos enseña, nos motiva y nos consuela a la hora de las dificultades. En el Evangelio de San Juan, María aparece solo en dos ocasiones: en las bodas de Caná y en el Calvario. Ambos momentos tienen una semejanza que refleja la intención del evangelista Juan. En ambos se trata de la hora de Jesús, que será la hora de entregar su vida por amor nuestro. En ambos, Jesús llama a María mujer, para indicar que ella es la primera mujer del mundo nuevo que nace con esta entrega de la vida de su Hijo. En ambos están presentes los discípulos, beneficiados del momento. En Caná creció la fe de los discípulos en Jesús, que transformó el agua en vino. Y en el Calvario, Jesús anuncia a María una nueva maternidad. Y Juan, y en él todos nosotros, recibimos de labios de Jesús a María como madre. María es la madre de Jesús, pero es además figura y modelo de la Iglesia Madre. Es esto lo que tenemos que aprender de ella, y por su intercesión llegar a serlo en realidad, ser Iglesia, ser madre tierna y solícita, y ser madre de misericordia. Las palabras de Jesús a María, a su madre y a Juan, son una fórmula de revelación, dice el Papa Francisco, que comenta así el nuevo anuncio de maternidad en el Calvario. Cristo nos lleva a María. Él nos lleva a ella, porque no quiere que caminemos sin una madre. Y el pueblo lee en esa imagen materna todos los misterios del Evangelio. Al Señor no le agrada que falte a su Iglesia el icono femenino. Ella, continúa el Papa, que lo engendró con tanta fe, también acompaña al resto de sus hijos, nosotros, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. De la mano de María, figura y modelo de la Iglesia, somos Iglesia. Que formamos Iglesia, que somos Iglesia por el bautismo y la fuerza del Espíritu Santo, parece una obviedad, un dato archisabido, pero permanentemente necesitamos reavivar la conciencia de que lo somos. Nuestras comunidades también participan de las lagunas de nuestra sociedad presente: individualismo, personalismo, búsqueda de lo original con menos gusto por lo común. Nosotros mismos censuramos el parroquialismo y el grupismo como obstáculos para la anhelada evangelización. Nos hace falta en lo más íntimo del corazón una espiritualidad de comunión, una fuerte conciencia de comunidad, y en la práctica exterior una potenciación constante de las estructuras de comunión que hacen vivir a la Iglesia como familia y como instrumento de unidad y signo y germen de unión en la sociedad.
la existencia y el normal funcionamiento de los consejos pastorales en todos los niveles y las coordinadoras no están precisamente en su mejor momento. El Papa Francisco nos anima a saborear lo que él llama el gusto espiritual de ser pueblo. Para ser evangelizadores de alma, dice, también hace falta desarrollar el gusto espiritual de estar cerca de la vida de la gente, hasta el punto de descubrir que esto es fuente de un gozo superior. Uno no vive mejor si se escapa de los demás, si se esconde, si se niega a compartir, si se resiste a dar, si se encierra en la comodidad. De la mano de María, madre atenta y solícita, somos iglesia con corazón de madre. Las palabras que María dirige a Jesús en Caná ponen de manifiesto su corazón maternal, que descubren las carencias que pueden mandar al traste lo que se está celebrando. Nadie de entre los responsables de la organización de los festejos de la boda ha percibido que se ha acabado el vino. La boda está a punto de decaer en una fiesta fracasada. Si miramos este momento también como momento de revelación, las bodas de Caná se nos convierten en una parábola de la marcha de la humanidad. Y María, como quien señala las carencias de los esfuerzos humanos para conseguir la felicidad, la alegría que todos buscamos como iglesia y como sociedad. Y señalando la carencia, no tienen vino, hace la propuesta de la solución: haced lo que mi hijo os diga. Nuestra iglesia diocesana, nuestras comunidades parroquiales, de consagrados o nuestros grupos de seglares, debemos ver en María de Caná una propuesta iluminadora para la tarea de este curso. Descubrirnos como iglesia con corazón de madre, atenta a lo que está pasando, sabiendo leer en las dificultades y en los sufrimientos de nuestros hermanos, sin encerrarnos en nuestros templos y salones para continuar cuidando a los que no se han ido. Y no basta con que sepamos advertir lo que falta a los hombres de hoy, sino que debemos empezar por reconocer lo que nos falta a nosotros mismos, lo que quizá hemos perdido en poca o en mucha medida. No podemos señalar a la sociedad para decir que le falta Dios para ser feliz, sin preguntarnos por lo que nos falta a nosotros de experiencia del Dios vivo y de gusto por el Evangelio, a nosotros, a los que nos llamamos y nos vemos como creyentes. Y con María podemos comprender y aprender a descubrir que nos faltan los jóvenes. A veces decimos que se marcharon de la iglesia cuando en realidad en los últimos años pocos estuvieron realmente en ella. Nos faltan los pobres. Es cierto que se acercan a nuestros despachos de Cáritas y encuentran solución a algunos de sus problemas. Pero ¿son realmente de nuestra familia? ¿Forman parte de nuestras asambleas? ¿Les llega una palabra de Jesús? Nos faltan tantos hermanos como estaban antes con nosotros y se marcharon, aburridos, cansados de mediocridad o heridos por el antitestimonio. Nos faltan familias y la alegría de los niños. Nos faltan las parejas heridas en la experiencia del amor, que a veces hemos visto como proscritas o incluso excomulgadas. Nos faltan vocaciones al sacerdocio, a la vida consagrada,
a la entrega comprometida en catequesis, en cáritas, en liturgia. Haced lo que Él os diga, nos dice María. De la mano de María, Madre de Misericordia, somos Iglesia Madre que perdona, Iglesia Madre de Misericordia. En Caná, María, la mujer, recibió el anuncio de que todavía no había llegado la hora de su hijo. En el Calvario, en la cruz, llegó la hora, la de pasar de este mundo al Padre, la de amar hasta el extremo. Y María, la mujer, estuvo presente, testigo del amor misericordioso de su hijo hasta el extremo. Y escuchó y acogió en su corazón las palabras del hombre nuevo, el hijo auténtico. Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Y al ladrón ajusticiado con él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y como encargo para María, la maternidad nueva, la del perdón y la misericordia. Ahí tienes a tu hijo. Juan, en el Calvario, tampoco tiene nombre propio. Es el discípulo al que Jesús ama. Eres tú y soy yo, discípulos amados de Jesús. Y María, la mujer, cumplió el encargo. La vemos en el centro de la primera comunidad cristiana, acogiendo y perdonando a los discípulos, a los que no comprendieron a su hijo, a los que lo abandonaron, a los que lo negaron. La maternidad nueva de María, su acogida, su perdón y su misericordia son también un modelo para nuestra Iglesia diocesana. Jesús, nos advierte el Papa Francisco con sus palabras y con sus gestos, quiere que toquemos la miseria humana, que toquemos la carne sufriente de los demás. Espera que renunciemos a buscar esos cobertizos personales o comunitarios que nos permiten mantenernos a distancia del nudo de la tormenta humana, para que aceptemos de verdad entrar en contacto con la existencia concreta de los otros y conozcamos la fuerza de la ternura. La Iglesia diocesana quiere mirar la sociedad y a sí misma con los ojos misericordiosos de la Virgen que invocamos en la Salve. La Iglesia diocesana quiere ser comunidad de perdón, de acogida, de cercanía, de sanación de heridas, comunidad que trata con misericordia porque hemos visto en Jesús el rostro de la misericordia de Padre Dios, que nos trata con misericordia a nosotros. El Papa Francisco expresó hace unos meses un deseo que queremos cumplir, y con la manifestación de ese deseo termino estas palabras. Como un recuerdo, dijo el Papa en abril, como un monumento de este año de misericordia, sería hermoso que cada diócesis pensara: ¿qué podemos dejar como recuerdo vivo, como obra de misericordia viva, como llaga de Jesús vivo en este año de la misericordia? Así hablaba el Papa en abril pasado. La propuesta en la que estamos trabajando es que podríamos entrar en alguno de los proyectos existentes que en el contexto de la defensa de la vida prestan atención y acompañamiento a las mujeres y a las familias en las que se da
embarazo no deseado o problemático o de riesgo. Trabajaremos para que la Iglesia diocesana sea madre de vida, madre de misericordia. Que el Señor nos bendiga con su amor y nos llene de amor mutuo. Por su santidad el Papa Francisco, por nuestro obispo Francisco, por el obispo Bernardo, por las diócesis hermanas de Canarias y de Tenerife, para que unidos los seglares con sus pastores nos comprometamos a vivir nuestra fe y a ser testigos de misericordia y esperanza en nuestra sociedad, roguemos al Señor. Por su majestad el Rey Felipe VI, por su representante entre nosotros, por todas las instituciones del Estado y de nuestra comunidad autónoma, por las autoridades provinciales y locales, para que organicen y sirvan a nuestra sociedad con generosidad y acierto, dando prioridad a los más necesitados, roguemos al Señor. Por los enfermos, ancianos, parados, por tantos inmigrantes que han padecido en su intento de buscar nuevas oportunidades de vida, por los que sufren más crudamente las consecuencias de la actual crisis económica y por los países que se debaten en enfrentamientos bélicos, conflictos sociales o en la pobreza extrema, para que Dios les ayude con nuestra solidaridad y amor cristiano, roguemos al Señor. Por las vocaciones cristianas a la vida consagrada, misionera, al ministerio sacerdotal y por nuestro seminario diocesano, roguemos al Señor. Por todos los difuntos y por todos los que compartieron las fiestas con nosotros, para que Dios les tenga en su gloria, roguemos al Señor. Por cuantas personas peregrinan a este santuario de Nuestra Señora del Pino, niños, jóvenes, adultos, para que sean fortalecidos en la fe y el encuentro con la Virgen les lleve a Cristo, roguemos al Señor. Por todos los que participamos en esta celebración aquí o a través de los medios de comunicación, para que sepamos escuchar la palabra de Dios y la cumplamos en nuestro quehacer de cada día, como lo hizo María, nuestra Madre la Virgen, roguemos al Señor. Escucha, Padre, la oración de tus hijos. Tú sabes mejor que nosotros lo que necesitamos. Escúchanos y enséñanos a escuchar. A escucharte a ti. Y a escuchar la voz de los que nos bendicen. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Thank you.
Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El amor y la gracia de tu Hijo, hecho hombre por nosotros, sea nuestro socorro, Señor. Y el que al nacer de la Virgen no menoscabó la integridad de su madre, sino que la santificó, nos libre del peso de nuestros pecados y vuelva así aceptable nuestra ofrenda delante de tus ojos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos en la Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Señor, y proclamar tus maravillas en la perfección de tus santos. Y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María, exaltar especialmente tu generosidad, inspirándonos en su mismo cántico de alabanza. En verdad, hiciste obras grandes en favor de todos los pueblos. Y has mantenido tu misericordia de generación en generación, cuando al mirar la humillación de tu esclava, por ella nos diste al autor de la vida, Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles te adoran eternamente, gozosos en tu presencia. Permítenos unirnos a sus voces, cantando tu alabanza. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió, y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa,
te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo Espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen, Madre de Dios, Madre nuestra, San José su esposo, los apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Francisco, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y las súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, por el bien, a ti Dios, Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Como Él nos enseñó a hacerlo. Padre nuestro, que estás en el cielo,